Si no has escuchado hablar de Adolfo Vez Mogart, debes saber que fue un mexicano universal que influyó con su genio creativo el arte del siglo XX y convivió con otras figuras como Diego Rivera, Orozco, el Dr. Atl y Sergei Eisenstein, para aportar nuevos capítulos en la pintura, la escultura, el cine, la coreografía y la manera de mirar el arte a través de los ojos de nuestros ancestros. Integrada por 114 piezas, Adolfo Vez Mogart, La Espiral del Arte, primera retrospectiva del artista nacido en México en 1891 y fallecido en Grecia en 1964, se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes después de su éxito en el Jardín Borda de Cuernavaca y devela a través de la pintura, la escultura, el dibujo y la caricatura, los muchos territorios en los que Vez Mogart está presente en nuestra cultura colectiva. Esta exposición trata de hacer un análisis integral de la producción artística de Vez Mogart desde sus inicios, él como creador, como escritor, como cineasta, como inventor, y que esperamos que estas cuatro salas que están aquí en este segundo piso, los murales, puedan apreciar pues este derrotero que les espero gocen en breve. En la exposición se narra cómo Vez Mogart encontró en las expresiones más antiguas de la cultura mexicana similitudes como la espiral con la que creó el famoso método de enseñanza plástica que lleva su nombre y que incluso fue estudiado alrededor del mundo. En el recorrido por esta exposición podrás conocer obras emblemáticas de este artista como sus tres autorretratos creados entre los años 20 y 50, las obras tempranas y otras piezas que realizó en su madurez creativa. No te pierdas esta magna exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes y conoce a Adolfo Vez Mogart, un visionario que participó en la configuración de nuestra identidad, pasando por muchas expresiones donde su visión siempre estuvo enmarcada por la sofisticación estética y que es pieza clave para comprender nuestro propio presente artístico. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.